Sin importar las diferencias que existen entre idiomas y culturas, Brasil indudablemente fue uno de los territorios donde más éxito tuvo la telenovela mexicana Rebelde. El grupo musical RBD, conformado por Maite Perroni, Anaí, Alfonso Herrera, Dulce María, Christopher Uckerman, Cristian Chávez y Poncho Herrera, en numerosas ocasiones ofrecieron muchísimos conciertos en Brasil, logrando obtener récords mundiales de asistencia. Esta telenovela, al igual que otra que protagonizó Maite Perroni, llamada Triunfo del Amor, se apoderó de las cadenas televisivas en este país. Todas las producciones de Televisa se tienen que doblar al portugués y en el caso de la voz de Maite Perroni, siempre fue doblada por Ana Lucía Meneses, a quien de hecho Maite tuvo la oportunidad de conocer en una de sus visitas a este país. Lamentablemente, quien fue la voz brasileña de Maite Perroni en sus personajes de Rebelde y Triunfo del Amor, perdió la vida en su país natal. Tras enterarse de lo sucedido a través de redes sociales, la heroína de exitosos melodramas como Cuidado con el Ángel o La Gata no tardó en reaccionar a su pérdida, mencionando a través de su cuenta de Twitter: "Querida Ana Lucía Meneses, que tu luz, energía y sonrisa nos acompañe siempre. Gracias por regalarnos tu talento y haber sido la voz brasileña de mis personajes. Nadie mejor que tú para eso, te extrañaremos". Ana Lucía apenas tenía 45 años de edad y desde hace ya varios días ella se encontraba en el hospital, tratando de salir adelante por su vida. Esta actriz del doblaje también había hecho la voz de Daniela Aedo en la producción llamada Carita de Ángel. Ana Lucía en varias ocasiones había mencionado que sentía mucha admiración por Maite Perroni, añadiendo que se sentía muy orgullosa de poder prestarle su voz a sus personajes. Meses atrás, desde su cuenta de Instagram, Ana Lucía había escrito: "Gracias Maite por ser una persona tan especial y carismática y por haber compartido conmigo un poquito del amor de esta audiencia tan amable. Eres tan preciosa y tan simple. Te mereces todo el amor de estos perronitos". Esta actriz y directora de doblaje había realizado durante toda su carrera voces muy icónicas como, por ejemplo, la de Sam Puckett en la serie de Nickelodeon iCarly. Además de, por supuesto, su icónico personaje de Lupita en Rebelde, también realizó la voz de Peppa Pig y los Teletubbies. También le prestó su voz a la actriz Amanda Seyfried en Mamma Mia y en la segunda parte de la producción, Mamma Mia, Here We Go Again. Ana Lucía perdió su vida en la ciudad de Río de Janeiro debido a complicaciones ocasionadas por un ictus. Ella se encontraba en el hospital desde el 13 de abril. Tan solo 5 días después, ella tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Para que no te pierdas de las últimas noticias, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.